For the design of the high-speed line to Levante, the natural cycles of the different areas traversed by the line were carefully taken into account, the idea always being to reduce the impact on the environment. Si no conoces el territorio y no conoces las áreas de protección, no entiendes por qué das a lo mejor una vuelta tan grande. Y muchas veces el trazado lógico, que podría ser una recta, no lo puedes abordar porque hay una zona protegida o bien porque hay un tipo de aves que tiene una especial protección. In a few decades, history books will probably refer to this as the biggest of all the challenges that this work entailed. Antes de tomar la decisión, hicimos un batido de posibles alternativas. It is a perfect example of harmony between engineering of the highest possible order and respect for the environment. It already is a railroad reference worldwide. Después de analizarlo muy bien, concluimos que aquello que nos había entrado primero por los ojos era la mejor solución. The Contreras Viaduct. No siento más que la belleza estética que supone. En otros momentos, en la fase constructiva, lo que veía fundamentalmente era la extrema complejidad de hacer una obra en la que prácticamente todos los elementos se han diseñado ad hoc para la construcción del viaducto. Its arc is the biggest in any European concrete railway work. Visually, it is the most striking image to be found along the entire line. The geology of the terrain and the proximity of the A3 are such that construction was always going to be a particularly complicated affair. Teníamos un condicionante muy serio de la Confederación Hidrográfica que nos había dicho que no nos iba a bajar el nivel del embalse. Como intentábamos no hacer pilas, cimentaciones con buzos, que es muy costoso y peligroso, habíamos diseñado muy pocos apoyos y vanos superiores a 90 metros. Afortunadamente, durante la fase de construcción, por los años de sequía, bajó el nivel del embalse, pudieron hacer más apoyos, más pilas y aprovechar una tecnología muy recientemente desarrollada, que era la autocimbra, y han podido hacer unos vanos del entorno de 66 metros. La estética del puente ha quedado muy similar, pero se ha hecho más sencilla la ejecución del tablero y el resultado final es igualmente válido. The line proceeds over the viaduct that crosses the Magro River and the A3. The Requena Utiel passenger building is in the municipality of Requena in the province of Valencia. Like all the other Adif high-speed train stations, it is designed with a sharp eye on sustainability and environmental conservation. The line goes on, sloping sharply upwards, wending its way through terrain of varying heights, as far as Olla de Buñol, at which point it begins its descent from the central plateau towards the flat Valencian coast. The Cabrera Tunnel was built to overcome this obstacle. It is the longest tunnel along the entire line. Más que un túnel, son dos túneles de vía única, de lo que se denomina en algo ferroviario un doble túnel o doble tubo, y es muy singular por varios aspectos. En la construcción de ese túnel estuvieron trabajando en tres turnos durante las 24 horas del día, de todos los días del año, hasta 850 personas. Ha sido con diferencia el tramo o el punto, el entorno constructivo donde mayor personas han estado trabajando simultáneamente. En cuanto al recurso para la excavación utilizado, ha sido una tuneladora diseñada ad hoc para ese tipo de túnel y para el tipo de terrenos que nos íbamos a encontrar. Esa tuneladora ha conseguido batir hasta en 7 ocasiones el récord del mundo, no solamente de excavación, porque una tuneladora, además de excavar, reviste el túnel. La media ha sido 58 metros de excavación y revestimiento día. Tanto el primero de los récords como el segundo son récords, creemos que a nivel mundial, desde luego a nivel europeo, y no tenemos otra documentación que nos diga lo contrario, y así como otros récords que se han batido en la línea, seguramente sean superables por la propia construcción dentro de Adif o en otros países, ese récord de excavación diario tardará, a mi juicio, muchos años en superarse. The line continues over structures such as the viaduct that crosses the A3, la Rambla del Gallo, and the artificial tunnel of Torrent. The Estación del Norte in Valencia is, as it stands today, one of the city's most emblematic buildings.
It was built between 1906 and 1917, at a time when works were being designed to give a new look to the city. It followed late 19th century design. Its sinuous forms, so typical of Valencian modernism, have earned it recognition as a historical and artistic site of cultural interest. The new Valencia Joaquín Sorolla high-speed station is situated south of the Estación del Norte. It was also built with a sharp eye on sustainability and energy and environmental efficiency, a feature of all the different Adif constructions along the high-speed network. The entire compound has three platforms, six tracks, and a cross-platform interchange for the lines that go to Castellón and Barcelona. It also has businesses and shops, a cafeteria, restrooms, warehouses, offices, exhibition areas, VIP rooms, and huge parking lots. The new Joaquín Sorolla high-speed station. The classic Estación del Norte. Tradition and the avant-garde in perfect harmony with each other. All future connections of the line with the north will be underground. The use of underground tracks leading into the station in the center of the city allows Valencia to recover a large portion of land for its central park, a vast green area in the heart of the city center. Infrastructure such as the viaduct that runs over the Júcar River link the high-speed train with the Mediterranean corridor. Almería and Barcelona will be linked in a strategic axis with Europe. The new connection will also link Castellón with Madrid, reducing the length of the journey to Valencia by 20 minutes. In the north, the Mediterranean corridor will link all the provinces of the Community of Valencia with Catalonia. To the south, it will permit connection with Murcia and Andalusia. Levante will be linked to Cantabria without the need to pass through Madrid. The high-speed line to Levante is a very significant step towards a new outlook on railway infrastructures in Spain. High-speed railways have begun to transform the lives of Spaniards, very much like the Marquis of Salamanca's very modern train did a century and a half ago. Hacer un proceso industrializado de los montajes, eso nos permite reducir y acotar los tiempos y la calidad del montaje de una forma importante, que redunda luego en una parte que no debemos olvidar nunca, que es en la explotación. Wired double ways, now part and parcel of railroads across Europe. Telecommunications, new stations. They all have the very latest and most sophisticated technologies and security systems. Somos capaces de poner en valor esa actuación, integrando diferentes tipos de sistemas y de diferentes fabricantes y diferentes tecnologías. The arrival of the high-speed train has transformed all the stations along the line. All of them are pleasant, safe, and comfortable places, sustainable facilities, stations that are well integrated within their cities, that respect the environment, and that offer all the services any passenger might need. El país está capacitado como para hacer cualquier línea de alta velocidad, desde el punto de vista del proyecto administrativo, de supervisión, como para hacer la integración y coordinación de todas esas técnicas para sacar una línea de alta velocidad de la excelencia que tiene la línea de alta velocidad en España. The New Madrid, Castilla-La Mancha, Community of Valencia, Region of Murcia Railway Line is a key work within the strategic plan for infrastructures and transport of the government of Spain. Es un gran paso el ferrocarril español de una historia que empezó hace 20 años. Sí, que da gusto ir a verla y ver que efectivamente se parece a como lo habíamos imaginado en fase de proyecto. An initiative that is absolutely crucial to robust interrail communication within the country and to solid connections with Europe. An efficient system of transport that is accessible, safe, and sustainable, that opens new ways and brings people closer together. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.